En esta nueva aventura nos encontramos en la casa del conde de Fígols, José Enrique Dolano y Luizaga, dueño de las minas de carbones de Aser. La construcción del inmueble data de 1893 y actualmente está abandonada desde hace décadas. Antes de esta investigación, carecíamos de material suficiente para denominar a esta casa de habitada. No obstante, una vez allí, las sensaciones, las grabaciones y los fenómenos físicos que se sucedieron nos dejó un mensaje alto y claro en la que todos los presentes coincidimos firmemente. Dentro de esta casa, en ningún momento estuvimos solos. Nuestro segundo capítulo de nuestras aventuras con la investigación paranormal. Me encuentro con mi compañero Jota, que nos va a explicar un poquito lo que es la historia de la Torre de Fígols y del Conde. Casa de Fígols del siglo XIX, el gerente de la empresa de minería de toda la zona de Cercs y parte del norte también, de la zona de Fígols, del pueblo de Fígols. Por lo que cuentan, no, en la realidad hubo un accidente de aproximadamente unos 30 mineros muertos, un accidente en las minas aquí cerca, por lo que dicen que suelen suceder cosas paranormales, sobre todo en las casas de los antiguos mineros, de los habitantes mineros. Por otra parte, en esta casa se han sacado psicofonías de voces, tanto de mujer como de hombre, y además cuentan una especie de leyenda, historia, de que había una de las niñas, no se sabe si era de los criados o bien de él mismo, al parecer se escapó y apareció muerta y dice de cierta manera que podría ser parte de los casos que suceden aquí dentro. Es lo que vamos a investigar durante toda esta noche en esta casa, que es unas dos plantas con acceso abajo a calderas, etc. Y aparte realizaremos alguna experiencia más que más adelante os lo mostraremos. Hoy nos encontramos aquí, podéis ver que está lloviendo, ¿vale? En principio teníamos pensado otro objetivo, que ya más adelante lo contaremos y lo haremos, pero nos encontramos aquí precisamente por eso, porque como está lloviendo, nos vamos a meter dentro de la mansión, vamos a intentar sacar todo lo que podamos. Hoy no nos encontramos solos, hoy nos encontramos con colaboradores, amigos del misterio que han venido con nosotros. Os voy a presentar, ellos son, aquí tenemos a Marci. Hola, un amigo de la infancia, y hola, a Tei, también amigo, también muy buen amigo del pueblo. ¿Vale? Como cámara, a ver, déjame la cámara, campeón. Como cámara tenemos aquí, ¿vale? Al Mima, que nos va a hacer de, bueno, pues eso, de cámara, ¿eh? Muy bien. Vale, aquí podéis ver la mansión. Vamos a intentar enfocarlo lo mejor posible. Estamos ahora a cubierto para no mojar la cámara, no vayamos a estropear nada del equipo. Pero ya podéis ver que es bastante imponente. Nos vamos a dirigir, os lo voy a señalar. Vamos a entrar por esta puerta. Está abierta. Y vamos a poder entrar por aquí a hacer nuestras investigaciones. Vamos adentro, chicos. En el momento de nuestra entrada, los nervios ya los teníamos a flor de piel. Ni nos imaginábamos lo que estaba a punto de sucedernos. Thank you.
mientras planeábamos qué haríamos con esa guardilla que habíamos encontrado en la parte superior de la casa, nos pudimos encontrar con el misterio. Dos puertas pudieron cerrarse claramente ante el asombro de los que nos encontrábamos en ese lugar. ¿Y lo has sentido de...? ¿Lo estoy sintiendo yo ahora? No hay nadie, ¿no? Puertas que se abren y se cierran, Marci. Es la única puerta de acceso, tío. Bueno, hay ventanas, ¿eh? Y viento también, o sea, bueno, que podría ser el viento, ¿eh? Bueno, no, no, no. Sí, pero entra viento de ahí, tío. A ver, a ver. Hombre, es pesada de duda, ¿eh? ¿Lo estás grabando, mamá? Hemos oído puertas que se abrían, se cerraban. Creemos que es esta porque estaba cerrada y antes creo que no estaba cerrada. Cuando hemos pasado, la hemos dejado abierta. Esto podría ser un claro ejemplo de actividad. Dos puertas. Una lejana, dos otra más cercana, pero cerrada. Una más lejana. Sí, yo también lo he escuchado. Y déjate que no haya sido el salón. ¿Y esta aquí, no? ¿Cierto? Sí. Ahora vamos a ver la puerta que se ha cerrado. Pues no me estoy notando congelado, te lo digo. Es que yo no tengo trabajada. Yo en la cara. Estamos dando la atención de cierta manera. Sí. En la cara es el sitio donde más. Aquí no hay ninguna posibilidad de que. No, esa está abierta. Y aquí la acción del viento no, no, aquí no afecta. Aquí está todo cerrado. Aquí no pasa. Se encontraba aquí solo, ha notado que la temperatura había bajado, ¿vale? Ha ido a hacer psicofonías y la puerta de repente se ha cerrado sola. La puerta es una puerta bastante pesada y antes estaba aguantando todo el rato abierta sin que nadie la aguantara. Se ha cerrado sola. Y de nuevo, desde el campamento pudimos oír claramente cómo desde dentro de la casa se cerraba otra puerta. Jota fue a investigarlo y además pudo escuchar una voz incorpórea. Como podemos observar aquí, la puerta que escuchamos cerrarse desde el campamento es la misma que se nos había cerrado al principio. Vamos a comprobar, porque estaba ahí fuera y me ha parecido escuchar algo. Temperatura. Sí, coge temperatura. Tenemos aquí un medidor de temperatura con un láser, con ese láser que veis allí. ¿Ves este láser? El láser nos indica la temperatura que está captando, con lo cual hemos oído como pasos. Incluso estando aquí y yo fuera, los he escuchado, como que parecía que ocurría algo. Como veis, este... 0 grados, 0,1, aquí hay menos temperatura que hay arriba. A ver, un momento. Bajando. Bebiendo. Vamos a mirar. Vale, pues esto se ha alumbrado. Lo que vamos a hacer es la comprobación ahora. Vamos a dejarla abierta y vamos a ver si esa puerta se cierra. Anteriormente hemos oído pasos o lo que podría parecer pasos. Aunque, claro, pueden ser goteras, puede ser lo que sea. Pero vamos a hacer algunas pruebas para descartarlo. Vamos a ir. ¿Ya está puerta? Sí. Vale, pues vamos a abrirla. Vamos a dejarla abierta. Mucha corriente. Vale, sí, parece que hay algo de corriente. Lo que vamos a ver es si esta puerta se cierra con la corriente. Nos quedaremos aquí un poco. Queríamos montar una cámara estática en una de las ventanas del campamento porque queríamos enfocar a la casa, queríamos ver las ventanas de por sí solas si se pudiera ver cualquier cosa. Pero misteriosamente una cámara que está cargada y que no se ha utilizado aún en todo el día no da respuesta. Pretende hacer el intento de encenderse, se enciende, pero misteriosamente al enfocar a la puerta se apaga. Esto ya no es raro, es rarísimo. Allí se apagaba, aquí no. Muy extraño. Vamos a enfocar la puerta a ver qué pasa. Y se apaga. Sí, se apaga si enfocamos a la puerta.
Lo vamos con la otra cámara. Aparte, con la otra cámara no hay ningún problema, pero es impresionante que con la otra que tenemos, del compañero J, esté pasando esto. Intentamos grabar a la puerta y no se puede. Y se vuelve a apagar. Por mucho que estemos... Voy a cambiar las pilas, a ver. Hostia. Probemos para descartar, por favor. J ha cambiado las pilas de la cámara, hemos vuelto a hacer la prueba de enfocar a la puerta y nos ha apagado. Podemos pensar que sean las pilas, pero es bastante extraño, ¿eh? Tenemos la zona oscura, la parte baja de la casa. Nos disponemos a instalar, a plantar dos grabadoras. Una la vamos a poner en lo que es, bueno, en lo que J ha denominado el salón principal, que es donde está la entrada y tal. Vamos a conectar lo que es la digital con el micrófono este que ya traemos de alta intensidad para ver si podemos captar algo. Y luego la otra analógica que traigo aquí, que es de Mima, ¿vale? La vamos a dejar ahí dentro. ¿Vale? Entonces vamos a probar a ver qué ocurre aquí. Toma, Jota, conéctate el micro. Vale, yo voy a ir dejando esta grabadora. ¿Está lista, no, para grabar? Sí. En este preciso momento, la cámara que nos está grabando pudo captar esta voz incorpórea que ninguno de nosotros pudimos oír. Vale, vamos a documentar lo siguiente. Como habéis visto en el vídeo, hemos dejado las dos grabadoras, uno en lo que es la entrada, otro en lo que es la habitación que está contigua. La primera toma ha sido mala, entonces realmente la grabación que habéis visto en el vídeo no han sido las buenas. Después las hemos vuelto a poner porque ha habido un pequeño problema técnico. Aún así las hemos escuchado las dos, tanto analógica como digital, y no hemos encontrado nada. Al parecer la actividad ha bajado, ¿vale? Ha sido un punto de actividad grande, se han cerrado puertas, tal. Hay que decir que la puerta que se había cerrado la hemos vuelto a dejar abierta y no se ha vuelto a cerrar. Entonces, no se han cerrado puertas, ya no se han oído más ruidos aquí dentro, y las grabadoras no han captado nada. Creo que son momentos de actividad los que hay en esta casa. Entonces esperaremos un poco y volveremos a entrar, y después en la noche haremos el encierro. Después de analizar la grabación digital del salón, pudimos encontrar lo siguiente. Pilas, por tanto las hemos puesto nuevas, de momento no está dando problemas, está grabando, la vamos a dejar grabando, enfocando a lo que es la mansión, a las ventanas sobre todo, que es lo que más me llama a mí, y vamos a ver si, yo qué sé, si se aparece algo por las ventanas. En este momento decidimos dejar una grabadora en uno de los pasillos que tanto nos llamó la atención. Nos encontramos a todos muy agotados, yo no sé, Jota, ¿tú estás igual? Nos encontramos un poco, no sé por qué, agotados. Yo estoy un poco tenso, Marci también está un poco así. Podría ser que hubiéramos pillado otro... ¡Ay! Empiezo a tener escalofríos. Escalofríos. Temperatura 2,6. ¿Ha bajado? Sí. Bajada de temperatura. 2,1. Bajando temperatura. Empiezo a tener escalofríos. 2,6 ha bajado. Estamos en 2,6. Teníamos un ambiente más o menos de 6, ¿no? Sí. 1,5, vale. 1,6. Aquí hace más frío que incluso 6. Fuera. Puede ser que esto sea un punto clave, esta vuelta. Sí que lo es, ¿eh? Sí que lo es. Vamos a dejar ahí la grabadora, J. Vale, documentar inicio de la grabación. Vale. Nos volvemos al campamento, esperaremos un poco y luego la oiremos. Sí, seco. Yo me he girado y lo he escuchado. Sí, lo he dicho, digo, ¿tú también lo has escuchado? Sí, sí. Hemos ido a la segunda planta para empezar la segunda grabación. En uno de los pasillos donde al principio nos encontramos un poco extraños. Y lo que hemos hecho, hemos entrado, hemos subido y cuando nos estamos acercando, subiendo las escaleras, hemos empezado a notar algo, como un cosquilleo, es difícil explicar, pero como un cosquilleo, un nudo en el estómago y demás. Puede ser sugestión o puede que no. Hemos dejado la grabación con el micrófono en el pasillo, hemos bajado y cuando hemos llegado nos ha dicho los compañeros que a los que se han quedado aquí en esta casa
A los 40 segundos aproximadamente antes de acercarnos han empezado a oír un ruido al fondo, ¿no? Sí, al fondo. ¿Dónde tenemos el material? Exacto. Y comentar las bajadas de temperatura. Arriba hemos tenido una bajada de temperaturas de unos 2 grados aproximadamente. Sí. Y aquí ha llegado a 1 grado más o menos, ¿no? Sí. Por lo que parece ser, en principio, el hecho de estar en la segunda planta y dar vueltas por esa zona parece ser que no es de ninguna manera muy amistoso, por lo que parece ser, al menos por el momento. Bueno, pues hemos escuchado ahora la grabación que hemos realizado en la segunda planta y la hemos estado escuchando y a partir, aproximadamente a priori, por los cascos, pero no es muy fiable, a no ser que sean los envolventes, captamos allá por el minuto 3 aproximadamente lo que parece ser la voz de una mujer, de fondo, a lo lejos, y el eco de una mujer como hablando. Pocos segundos después se oye, parece que como lamentos de la misma voz, de una mujer. A priori, en principio, no captamos nada más, pero todo será cuestión de analizarlo bien. Después de limpiar y analizar la grabación, esto es lo que escuchamos. Vale, pues ahora nos disponemos a hacer una sesión de grabación de voz con preguntas al aire. Nos vamos a pasear por lo que es la vuelta esa que habíamos dicho, que posiblemente pudiera ser la zona de paseo de este ente o lo que queramos llamar. Entonces llevamos tanto la analógica mía, personal, como la de digital de J. La de J lleva el micrófono de alta intensidad. Nos vamos a dirigir arriba y vamos a ver qué ocurre. Documentar también que hay arriba, como podéis comprobar, la puerta que tantos problemas nos ha dado, que se ha cerrado dos veces, o una, no lo sé, un par de veces, sigue abierta. Por tanto, descartado totalmente viento o problemas ambientales. Vamos para arriba a ver qué ocurre. Nosotros. ¿Serías capaz de darnos una señal? ¿Serías capaz de cerrar otra vez una puerta? ¿Estás con nosotros? No encontramos ninguna incursión, aparentemente. No obstante, para ello dejaremos algunos archivos para descargar en nuestra página web. Así pues, necesitaremos de vuestra colaboración, no solamente con este audio, sino con el audio de los vídeos y con los archivos aleatorios que dejaremos en la página web para que los podáis descargar. Hemos recogido también la cámara estática que habíamos dejado aquí arriba. Misteriosamente se ha apagado. Ha grabado, tenía para grabar como unas 3 horas y pico, y ha grabado solo 50 minutos y se ha parado. J la ha recogido ya parada. Algo raro. Entonces lo que vamos a hacer es que hemos descargado el vídeo que ha captado arriba, ya lo veremos cuando podamos, porque ahora mismo no podemos, y la volveremos a poner ahora que está oscureciendo ya para seguir enfocando hacia la casa. Vamos ahora a preparar el equipo y en breves ya comenzaremos el encierro en cuanto salga de noche. Vale, bueno, pues estamos aquí ahora mismo, todos reunidos, en familia. Estamos esperando el momento, esperando que se vaya un poco la luz, a que se haga más de noche. La casa ya por dentro está bastante oscura, pero vamos a esperar un poquito más. Estamos ahora comentando los aspectos de cómo vamos a realizar toda la investigación. Nada más que se vaya la luz, empezaremos a entrar. La verdad es que ya empezamos a sentir... La presión de entrar. Dentro de la mansión ya es bastante de noche, aún no se ha hecho de toda noche, pero se ha ido bastante la luz, por tanto creo que ya podríamos empezar a hacer nuestro encierro.
Vamos a subir primero arriba, porque está la guardilla aquella oscura. Vamos a plantar allí una cámara estática y la vamos a dejar ahí junto con una vela y que vaya haciendo y a ver qué podemos sacar en claro de ahí arriba. Vamos para arriba. Vale, estamos subiendo la escalera. Yo ya empiezo a notar la presión de la subida. Aquí está la de cámara, pero luego no vamos a pasear. Pero ahora vamos a subir arriba. Hostia, qué cosquillo tengo, tío. La guardilla en la que vamos a poner una vela. Vale, perfecto. Y vamos a poner la cámara. Vale. Vamos a ver. ¿Lo preparáis vosotros, eh? No podremos poner la vela porque se ve que viene una corriente de viento desde allí dentro. Entonces no la podemos poner, pero vamos a dejar la cámara porque de por sí tiene un foco. Aguantará menos la batería, pero bueno, vamos a intentar grabar algo. Lo dejaremos un ratito y a ver lo que es capaz de grabar de por sí sola. Las velas las utilizaremos en otras zonas en las que no haya viento, porque la vela no aguanta con el viento. Vale, mira. ¿Está grabando? Uy, ya está. Vale, Jota, déjame que... para que vean. Ahí tenemos la cámara, ¿vale? Enfocando hacia ahí dentro y a ver qué ocurre. Bueno, pues como habéis sabido antes, ya aquí se entra ya lo que es la zona, donde está el pasillito este, que habíamos dicho que era una zona de actividad gorda. Además, yo ya me estoy empezando a sentir otra vez. Sí, yo también. ¿Sacamos las grabadoras de voz? Venga, sí. Vale, vamos a sacar las grabadoras de voz. Grabación analógica en el paseo de la planta de arriba. Grabación digital. Hemos vuelto. Venimos dispuestos a comunicarnos contigo. Llevamos unos aparatos para que puedas comunicarte con ellos. ¿Nos acompañas? Punto claro. Sí. Le hace un cosquillo. Es que es esta zona de aquí. No sé por qué, pero es esta zona. Hostia, mira cómo tengo el cuerpo ya. Sí. Uf. Entra por el estómago. Estás aquí, ¿verdad? Dándonos algún tipo de señal. ¿Cuánto tenemos? Aquí tenemos... 4 grados. 4,8. Cambio bastante el estómago de abajo, ¿eh? Sí. Bastante... Vamos a... Pero aún así la sensación de frío es mayor, ¿verdad? Sí. O sea, tenemos aquí una variación de 2 grados, una planta 8. Y aquí es más corriente de abajo. Sí. Tendré que hacer más frío. ¿Estás con nosotros? ¿Te has ido? ¿Quieres que vayamos abajo? Sí, vamos abajo. Vamos abajo, aquí. Vamos a ir abajo. Puedes venir con nosotros, por lo que tú quieras. Aquí es la 3. 3 grados, no entiendo. 3 por 3, vale. Ahora podrías sacar el MF y podríamos ir llevándolo. Si observáis aquí, podemos ver una especie de bola de luz que parece seguirnos, adelantándose a nuestros pasos. ¿Desde aquí puedes oírnos? Dinos algo. Vale, estamos comprobando ahora, tenemos en el móvil instalado, aunque creáis que no es fiable, realmente es fiable porque está probado. Es un sensor de ondas electromagnéticas, se conoce como el EMF. Nos va a medir la frecuencia de ondas electromagnéticas que hay en la zona. Normalmente, mira, ahora está marcando unos 300 y pico, que suele ser lo que hay normalmente en ambiente. Si por casualidad hay algún tipo de bajada, de pico, de subida, de cualquier cosa tal,
sería una muestra de presencia. Entonces vamos a pasearnos un poquito con el MF a ver qué nos enseña. ¿Hay un cambio? Bajada. A ver, controla el zoom. Mira. Ahí hay subida, aquí hay bajada. Vamos a descartar que sea por corriente eléctrica o lo que fuera, porque aquí la corriente es nula. No hay ningún tipo de electricidad, aunque haya cables ni electricidad, por tanto la corriente es como veis. Nos encontramos ahora mismo en lo que antes hemos denominado el salón. Realmente es una entrada principal de la casa. Esta es la piedra. ¿Cómo va eso? Vale, nos queda más ambiente, ¿verdad? De 320 a 350, ¿no? Vale, se queda estable. Aquí por lo que veo no hay actividad. Parece ser que aquí abajo no hay nada. ¿O sí? Y como esperábamos, por fin el fenómeno nos encontró a nosotros. Bajada de temperatura. 1,5, 1,8. De 3 ha pasado 1,5. Bajando un poco. Aquí tenemos un pico. ¿Tenemos un pico? ¿De cuánto? De 400. Aquí tenemos 330, 40, 50. Vale, como podéis estar viendo, estamos comprobando que en el MF nos hace un pico. Aquí no hay nada, tío. 600. Nos están dando unos picos bastante elevados. Bastante elevados aquí al lado del baño. A ver, corriente eléctrica no hay. Ese cable es un de preinstalación que nada, está totalmente desconectado. No hay nada, o sea, y la temperatura ahora mismo es de 1,5. Yo tengo un frío mortal. Voy a conectar la grabadora. Sí, 400 y pico. Está quedando documentado, que la onda electromagnética está subiendo y la temperatura ha bajado. Yo voy a conectar mi grabadora. Grabación, baños al lado de puerta principal. Nos encontramos ahora mismo en los baños de la casa, en lo que suponemos que son los baños principales, podría decir, ¿no?, del servicio o algo así. Parece que podemos presenciar, o sea, notar como que hay algo. ¿Estás con nosotros? ¿Puedes decirnos algo? Acabamos de ir unos pasos. ¿Has oído? Documenta esto. Acabamos de ir unos pasos en la parte de arriba. Y tanto que sí. Se siguen oyendo. Ahora mismo mi sensación cardiovascular es impresionante. Paramos grabación de año. Vale, el MF se está manteniendo con los picos que nos ha dado en los baños. Y hemos abandonado el baño y antes esta zona no nos daba nada. Hemos oído los pasos, nos han desconcertado bastante. Aquí podemos apreciar claramente una extraña luz estática que parece vigilarnos desde el final de ese pasillo. Hecho que ninguno de nosotros pudimos ver en ese momento, puesto que la planta estaba completamente tapiada y las luces de nuestras linternas apuntaban hacia otro lado. No nos dimos cuenta de tal hecho hasta que observamos la grabación de la cámara digital. 470. Aquí hay una temperatura de 3. La temperatura es normal. Al menos acaba de dar un pico de 500. 504, 504. Vamos a subir. Con la gente que tiene que subir. Documentado, la puerta sigue abierta aún habiendo una corriente de aire importante, ¿eh? Y justo en este momento pudimos captar una respuesta inteligente. ¿Eres alguien del servicio? ¿O viviste aquí después de todo aquello? ¿Eres alguien del servicio?
¿Eres alguien del servicio? ¿O viviste aquí después de todo aquello? ¿Nos puedes decir cómo te llamas? Y siguiendo el camino de bajada constante de temperatura, hallamos respuesta al golpe que pudimos oír desde las escaleras. 3,5, 3,3. Mira esta puerta. Así está, y esto estaba abierto y ahora se ha cerrado. Sí. Atención, documentemos. Es imposible. Es justamente esta puerta, la puerta del pasillo que decíamos. Esta puerta, ahora mismo tengo unos escalofríos en el cuerpo impresionantes. Esa puerta estaba abierta de par en par. Porque por ahí hemos pasado un millón de veces, exageradamente por supuesto, pero hemos pasado muchas veces y la puerta, como podéis ver, ahora está entreabierta, ¿vale? Algo espeluznante, la verdad. Esta es la que se ha cerrado, la que hemos oído el golpe, esa ya está. Sí, bastante curioso. Jota, creo que vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ir a por la cámara estática, haremos un pequeño alto y volveremos al campamento. Perfecto. Síguenos, Marci, vamos a recoger la estática. La cámara estática que habíamos colocado aquí arriba está parada, ¿vale? Esto ya no puede ser cosa de una sola cámara, esto ya son dos cámaras. Nos volvemos al campamento porque yo tengo una sensación un poco extraña ahora mismo. En un primer momento, este hecho nos hizo pensar en la posibilidad de que la batería se hubiera consumido de forma súbita. Pero después nos percatamos de que, aunque sí se había agotado en gran parte, la cámara seguía en marcha, pero con la función de grabación detenida. Dicha cámara solo pudo registrar 3 minutos de grabación. ¿Ese ruido? No sé, pero yo he oído un ruido ahí. Como si... Yo también. ¿Se ha oído un ruido, verdad? Yo he oído un ruido. Yo he oído un ruido y la ventana como si se movió. No. O sea, eso sí lo vamos a mover por ahí. Se ha movido algo por ahí. Sí. A ver. Me ha asustado, de hecho así, ¿sabes? Digo, esa puerta estaba cerrada porque la hemos marcado con la luz roja. O sea que esa... Se ha nacido. Se ha cerrado la puerta. ¿Puede que haya hecho eso? ¿Puede que haya cerrado la puerta porque yo soy ferido? Sí, es posible. El aviso que le dijiste. Bueno, vamos a cortar la grabación y continuaremos en un ratito. Vamos a analizar lo que hemos captado. Después de la aventura vivida en nuestro primer encierro nocturno, decidimos realizar una segunda entrada, esta vez enviando a los nuevos integrantes del equipo para ver desde su punto de vista qué tipo de sensaciones o experiencias vivían. Gracias a esto, a través de su grabación pudimos confirmar la extraña luz que comentamos antes. Como podéis ver de nuevo, la grabación de la cámara enfoca directamente al fondo sin producir esta vez dicho reflejo.
Al margen de esto, ellos no pudieron captar nada importante, salvo este momento que nos pareció cuanto menos curioso. Pero Marty, nuestro compañero, parece apreciar algo que se encuentra fuera de lugar. Huele a comida. Huele a comida, tío. No, sí, tío. Huele a comida. No sé cómo guisado. ¿Aquí mandado? ¿Mandado por aquí? ¿Mira el borde de unión? ¿De nada? Huele como a guisado o algo así. ¿Esto qué sería, la cocina? ¿No lo lees, tío, que huele a...? ¿Perdón? ¿Como a guisado? No. Igual que me viene el olor de ceniza. A mí no, ha guisado, tío. Comida guisada. Y con esto, el equipo de Última Frontera dio por concluida la investigación de campo en la Torre del Conde de Figueres.